El Salón de Actos del Palacio Autonómico ha acogido esta noche la entrega de trofeos correspondiente a la tercera edición de la Cuna de la Legión, que se ha disputado en nuestra ciudad esta mañana con más de 3.000 participantes. Quiero dar la bienvenida a todos a nuestra querida ciudad de Ceuta y sobre todo especialmente reconocer el esfuerzo de todos los que habéis tomado parte en esta prueba máxima, teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas pues no han sido las más deseables. Por supuesto, también felicitar a todos los que vais a ser hoy premiados. Sin duda, un reconocimiento a un esfuerzo individual, como mencionaba, pero también un reconocimiento a los valores universales que intrínsecamente caracterizan al deporte. La competitividad bien entendida, la sana ambición, el trabajo en equipo, el compañerismo o el respeto al adversario. Gracias a todos por su esfuerzo y por no desanimarse a pesar de las dificultades. Esa es una de las señas de identidad de Ceuta. No nos vamos a desanimar jamás, sean cuales sean las dificultades a las que nos tenemos que enfrentar día a día, año a año, época a época, ciclo a ciclo. Desde luego, en eso los ceutíes sí podemos dar ejemplo.